Yo creo que todos los oaxaqueños tenemos en la memoria el nombre de Macedonio Alcalá. Del lado de músico, fui aprendiendo y fui entendiendo la vida del maestro Macedonio Alcalá, como compositor, incluso como músico, no nada más como compositor, sino como músico, todas las aventuras que pasó, todas las experiencias que tuvo, no nada más del lado musical, sino del lado familiar, cómo vivió en esta ciudad. Creo que para el músico es un ejemplo. Los oaxaqueños saben que saliendo de Oaxaca te enfrentas a situaciones muy, muy, muy diferentes. Creo que eso nos compara un poquito con el maestro Alcalá, en que él también tuvo siempre los pies en Oaxaca, ¿no? Siempre tuvo ese sentimiento de la música oaxaqueña, no nada más la música de concierto que nosotros, en mi caso, yo interpreto, pero todo lo que es la tradición, la banda, la música de funeral, la música del maestro Alcalá, creo que tiene todo eso, tiene todo el sabor, el color, toda la ambientación de lo que es Oaxaca. No sé por qué, pero cualquier oaxaqueño toca este vals o escucha este vals o analiza incluso este vals y realmente no hay fallas. Es una obra perfecta que encierra toda la cultura oaxaqueña, no nada más de una región, sino de todo el estado, ¿no? De todas las regiones. Creo que es muy honorable este vals, creo que es de los más serios, creo que realmente llega a tener una etiqueta de himno. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.